Congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, sigue en el ojo de la tormenta y esta vez por un video que viene causando indignación en las redes sociales. Claro, hermano, este es el video que fue difundido tras una celebración por el inicio del año nuevo. Y se le ve al parlamentario enviando un saludo, pero haciendo un gesto que denota burla hacia la denuncia por tratamientos indebidos en la que se encuentra involucrado. La aeromoza, ustedes recordarán, de la aerolínea LATAM, lo acusó de haberla tocado en pleno vuelo. Vamos a escuchar qué es lo que se le dice el congresista Mamani. Listo, hermano, feliz año. Feliz año, feliz. ¿Estás asustado? Saludos, hermano. Hermano, ahí está tu salido. Esta es la mano, sas. Listo, hermano, feliz año. Dice Mamani. Es un video que al parecer se ha grabado para enviar un saludo a una tercera persona que es la que está recibiendo este video. Hermano, ahí está tu salido. Esta es la mano, sas. Y esta es la mano, dice, no riéndose. Parece que no se da cuenta la gravedad del hecho. Más allá si es culpable o inocente, eso lo tendrá que decir la investigación. Pero lo cierto es que la denuncia es delicada y no se puede burlar de esa manera, porque se trata de la integridad de una persona, de una mujer que se ha sentido vejada en su físico. Listo, hermano, feliz año. Y justamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha pronunciado a raíz de este video a través de sus redes sociales. Condenamos indignante actitud del congresista Moisés Mamani en video que circula por redes sociales donde se burla de tocamientos indebidos. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables esperamos que la investigación y sanción sea rápida. Levantamiento de inmunidad ya. No más impunidad, señala en sus redes sociales.